La Organización Independiente Ética y Transparencia ha observado todas las elecciones que se han realizado en Nicaragua desde 1996, primero con credenciales y autorización oficial de acuerdo a lo contemplado en la ley y a pesar de que en 2008... Ese derecho fue conculcado de forma arbitraria por el presidente Ortega y el Consejo Supremo Electoral. Ética y Transparencia realizó entonces sus labores de observación y lo volvió a hacer en 2011 y 2012. E igual se propone realizarla en las elecciones de noviembre. Nos acompaña el doctor Roberto Curni, director ejecutivo de Ética y Transparencia. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, un placer estar aquí. Desde el punto de vista de los estándares internacionales, de una elección democrática que Ética y Transparencia ha observado en Nicaragua y en otros países. ¿Cómo se pueden calificar ahora las elecciones del 6 de noviembre? En la parte técnica, probablemente, razonablemente bien. En la parte política, eh, todo lo contrario. Es un sistema electoral altamente cuestionado que sus movimientos recientes, más bien, Apuntarían a más de lo mismo o incluso un deterioro de las condiciones electorales del país. Los informes que presentaron ustedes en 2011, igual que la Unión Europea, eh, el, la OEA, las recomendaciones que se hicieron de despartidización del sistema de promoción de transparencia, ¿algunas se tomó en cuenta? no la metodología de trabajo del consejo ha sido eh, la de restar elementos de transparencia, si queremos tomar la progresión a través de las elecciones del 2008 para acá, se comienza con un fenómeno bastante burdo que es el de más votos que votantes, después no se publican resultados para que no puedas tener esa constatación y después se procede incluso a eliminar la presencia de partidos, los contrapesos en la institución electoral en todos los niveles, hasta llegar a la eliminación incluso del fiscal en la Junta Receptora de Voto para, digamos, una total indefensión y que un partido se quede manejando el, proyecto, el proceso electoral de cabo a rabo solito. La variante adicional ahora es esta que se ha mencionado con respecto al, al, al a la principal fuerza opositora, según los resultados de las ele elecciones anteriores. Estando fuera de la contienda por asuntos administrativos operados por el mismo Estado. Estamos hablando de una coalición opositora que en 2011 obtuvo 800 mil votos o más, que representan más del 30% del electorado y ahora han sido excluidos de participar en esta elección. ¿Cómo afecta esto el principio de competencia electoral? Bueno, en esto habría que dejar desarrollarse también los eventos y ver qué camino encuentra ese electorado, pero lo más normal que uno puede decir de eh, un proceso electoral es que se aboca al pluralismo y la ausencia, por la razón que sea, de una fuerza eh, política que tiene la segunda eh, cantidad y calidad de resultados en las tres elecciones anteriores pasa a ser un factor... Eh, muy importante, obviamente habrá que ver cómo se materializa el día de las elecciones, la posición del electorado sobre este tema en particular también. El 4 de junio el presidente Ortega en un discurso público calificó a los observadores internacionales como sinvergüenzas, prácticamente decretó la anulación de eso que contempla la ley de la participación de observadores internacionales y nacionales, se refería al Centro Cárter, a la OEA, a la Unión Europea, Ética y Transparencia fue excluido desde el 2008 de una acreditación oficial, sin embargo siguen observando elecciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay una enorme diferencia con el internacional que requiere de un permiso para entrar pa al país, requiere una invitación y requiere eh, una visa para siquiera estar presente en el país. El nicaragüense no, no requiere nada de esto y más bien la observación electoral pasa a ser un derecho constitucional, donde el internacional solicita un permiso a un soberano representado por sus autoridades. En el caso del nacional, esas autoridades ya no son el soberano, el ciudadano es el soberano y esas autoridades como empleados públicos están sujetos a nuestro escrutinio. Le guste o no le guste, por Pero decirlo no pueden, de algún modo, y con muchas protecciones constitucionales que establecen esto. Pero, ¿qué van a observar? No pueden tener presencia física en las, eh, en las, en las juntas receptoras de voto como se hacía en las elecciones anteriores al 2008. Eh, y por el otro lado, eh, los partidos de oposición están fuera de la campaña y señalan que el tendido electoral que existía ha sido incluso desmantelado. Es decir, anteriormente, TIC Transparencia tenía al menos contacto con algunos fiscales de los partidos políticos. Ahora eh, lo que hay, según dice la oposición, son representantes de grupos que colaboran con el partido de gobierno y que ni siquiera tienen su propio tendido electoral. Dos cosas al respecto, Carlos. La primera eh, es que la no acreditación no es la clave del asunto. Podríamos decir que los informes electorales con mejor soporte que emite ética y transparencia son los que vienen después de la negación de la credencial, porque por ejemplo empezás, como hicimos en 2008, contrastar los datos oficiales que te dice el día antes de la ele elección, tengo 100 votantes en este lugar y después te sale que hubieron 400 votos a favor de un partido en ese mismo lugar. Ambos datos oficiales y ambos contradictorios. Eso es un, te da un informe y un nivel de hallazgo mucho más profundo. Entonces, primera cuestión que decir, la no presencia o permanencia en la Junta Receptora de Voto no es fatal. La segunda cosa que habría que decir es que uno no observa solo los comicios. Normalmente en los procesos electorales uno observa desde el funcionamiento de la ley, la constitución, de, la, de, de toda la estructura administrativa. Todo un proceso electoral de manera que para cuando llegas al día de las elecciones, perfectamente podés funcionar con los principios de transparencia. Solo te haces la pregunta, los datos están siendo presentados de forma auditable. Fueron las estructuras construidas de acuerdo a la ley, se permite la fiscalización. No es que vos tenés que salir con tu propio conteo, Carlos, eso no lo hace ningún observador. La pregunta con respecto al día de las elecciones es si los datos que está dando el aparato electoral cumplen los principios de transparencia. Si no lo hacen, todo el mundo queda en libertad de dudar. Hace unos momentos en este programa transmitimos un reportaje presentando los puntos de vista, en algunos casos de líderes políticos, en otros de representantes de movimientos sociales, que coinciden en el planteamiento que dicen que no hay por quién votar y están debatiendo sobre cómo manifestar su descontento, su protesta cívica. Unos dicen que están llamando a la abstención electoral, otros dicen que están llamando a anular el voto. ¿Qué significan desde el punto de vista de los derechos electorales estas dos opciones? Vamos a ver, algunas personas temen y dicen que abstenerse es un delito. No, no lo es. Según la ley electoral, hacer un llamado a la abstención sí lo es, pero bueno, habría que ver cómo terminaría funcionando eso en la práctica. El hecho concreto es que los descontentos, según hemos podido ver sobre todo en otras partes del mundo, donde mucho ocurre, eh, una especie de rechazo ciudadano al aparato electoral, o al partido o al gobierno o a una mezcla de muchas cosas, eh, vos podrías decir que tanto el voto nulo como la abstención representan una forma de rechazo que si uno quiere ver los números finales, en la medida que los datos finales del aparato electoral sean confiables, ojo, si no son confiables con respecto a los partidos, tampoco tienden a ser fieles sobre cómo representan el voto nulo o la abstención. Pero los datos que vos logras hacer más o menos los sumás. Cuánto se abstuvo y cuánto voto nulo es más o menos la medida del rechazo ciudadano que hay al sistema. Separemos por un momento uno y otra opción. La abstención, técnicamente, ¿qué significa y cómo se mide o cómo se midió en la elección del 2006 y en 2011? Abstenerse es el que no fue a votar y que está registrado en el padrón electoral, pero ¿con qué padrón electoral se mide la abstención o se ha medido? ¿Cuánto fue la abstención en 2006? ¿Cuánto fue en 2011? Eh, el fenómeno de la abstención en Nicaragua, en, en esos dos, entre ese periodo y el otro, su gran cambio es el modo de cómputo, que pasamos de computar como se computa la abstención en todo el mundo a computarlo de una forma muy propia y sui generis, cuya tendencia es a subrepresentar la, la abstención. Me explico. En todas partes del mundo la abstención es simplemente la cantidad de gente que vota en una elección sobre el padrón electoral total que existe en ese país. Eso te permite saber de todos los electores que pudieron haber votado. ¿Cuántos votaron? Eso es lo que te mide la abstención. O por el otro lado, Aquí, el porcentaje de los que no votaron que tenían la posibilidad de votar. Los dos suman el 100%, exactamente. Es una cuestión de suma de 100%, donde si votó el 78, tu abstención es el 22. ¿Hay un padrón o hay varios padrones? Como te digo, la norma internacional es a partir de un padrón único en el que están todos los ciudadanos. A partir del 2011, el Consejo hace sus cálculos de abstención. Eh, primero tenemos, repito, el problema de la confiabilidad del número que te dicen, no hay mecanismos de corroboración y ausencia la, ausente condiciones de transparencia. Así como los datos de partido pasan a ser cuestionables o dubitables, lo mismo pasa con los números de abstención. Pero la manera en la que el Consejo te dice que la está computando a la hora de darte un global ya es una forma muy in, única del caso nicaragüense, donde el Consejo sigue tomando el total de votos, pero ya no es, primero del voto eh, en total, sino ya solo del voto válido, del que le fue a diferentes partidos. Pero sobre todo el denominador ahora es el padrón electoral menos lo que ellos llaman el padrón pasivo, que es prácticamente todo lo que se ha estado absteniendo en elecciones anteriores. Entonces, todo lo que se... El, el cálculo del 2006 tiene un número de abstención de gente que no votaba. Toda esa gente ya la sacaron y el nuevo cálculo de votación es sobre la gente que votó en las últimas. Entonces ya no, tu padrón electoral, tu, de, tu denominador es mucho menor. ¿Cuál es el resultado de este ejercicio en cualquier caso, en cualquier parte del mundo? Eh, muestra una subrepresentación de la abstención y sobre representa cuántos ciudadanos votaron. Entonces te encontrás el caso de las elecciones 2006-2011, en el cual el número de ciudadanos que crece la población del país, según datos oficiales de NITER, es 400.000 personas el número de personas por las que crece el padrón electoral en ese mismo periodo es solo 50.000. Y es porque estás en ese juego de que eh, el, los estudios territoriales te dicen cuántos nacieron, cuántos murieron. Ahora el Consejo te dice cuántos nacieron, menos cuántos murieron y menos cuántos yo creo que de todos modos no votan y ahí es donde te hace un número que como te repito aún así tampoco lo puedes corroborar después vamos al voto nulo técnicamente se anula un voto cuando la persona marca fuera de la casilla o cuando marca dos en algunos casos por error o en otros casos por un acto deliberado de rechazo al sistema electoral y decide anular su voto pero a la hora final cómo se cuentan los votos nulos cómo saben las personas que juntaron esas voluntades para rechazar al sistema electoral ¿Cuánto sumaron? A ver, cómo se cuenta al final del camino es la creía que estamos teniendo, verdad? Aquí no sabemos exactamente cómo puede transitar esto. Así como, es decir, cuando el, los resultados, cuando los números no son confiables, no podés decir si me abstengo, si anulo, de algún modo queda más tabulado mi voto. No, básicamente tu protestes es de que el sistema no funcione y por lo tanto ambos números pueden ser eh, dichos de forma antojadiza y normalmente sin soporte por parte de la autoridad electoral. Pero el voto nulo, yo tengo 30 años de ver elecciones en diferentes partes del mundo y en Arabia a mí me pareció, en la Junta Receptora de Votos, donde yo vi un conteo en Egipto, que el segundo lugar en esas elecciones se lo había llevado una caricatura que le estaban poniendo encima a una de las fotos de los candidatos y la gente hasta tomándole fotos y si vos ya se veía la cuestión en internet parecía que el que ganó era la versión caric caricaturizada que le estaba haciendo el electorado anulaba su voto es más, se tropezaron con algunos casos en el cual el partido convertía que eso que le marcaron encima en la cara al candidato decía que era para votar para el candidato y que por lo tanto era voto válido y lo contabilizaban para el candidato ganador. Pero la tendencia de la ciudadanía de, de, de expresar un mensaje a la hora de anular no es dejarlo en blanco, ese es otro voto separado. Este es el de tomar la junta, eh, la, la boleta y mandar un mensaje en vez de emitir un voto. En las elecciones de 2011. Algunos sectores se quejaron de que aumentó el porcentaje de votos nulos y que eran votos que le estaban quitando a partidos opositores. Es decir, ¿quién al final de cuentas cuenta esos votos nulos? Exactamente. Primero, en, la en las últimas elecciones el voto nulo ya no se leyó. Cuando te salía el consejo diciendo tengo tantos votos, antes te decía tengo tantos por cada partido y después te decía tantos votos nulos. Ahora eso ya no se estila. O sea, el voto nulo ya no se cuenta. Ya no se estila publicar cuánto fue entonces lo que tenés es que eh, te da un voto por número por, por, por partido y hasta ahí llega la historia qué tan grande es el nulo no, 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 no lo publica oficialmente el aparato electoral mientras lo hacía en las elecciones anteriores a esa vimos un, un movimiento de más o menos 1% de votos nulos allá cuando cambiaba el siglo por el año 2000 a un 4 o un 5% de votos nulos y cuando le hacías el ejercicio, me preguntabas cómo observan los observadores ahora con esta cosa, cuando vos le hacías el ejercicio de dónde están ahora, en vez de un voto nulo, hay cinco en averaje por junta, bueno, ¿será que esto se concentra, este voto se concentra en algún lugar donde se están anulando más los votos? Y resulta que era en la junta receptora de votos donde los partidos de oposición no tenían fiscales. En conclusión, para las personas o los ciudadanos, que están contemplando cualquiera de estas dos opciones no deberían tener mayores expectativas de que esto se va a traducir en una aritmética publicable, al menos, al menos desde el punto de vista oficial. Es decir, estamos ante distintas formas de expresar el descontento o la protesta política cívica que tienen que encontrar otros cauces para expresarse, pero no necesariamente en una aritmética oficial, ya sea de abstención o de voto nulo. Bueno, más allá de abocar estos escenarios, que lejos estamos de hacer eso a la hora de leerlo, eh, sí te podría decir que el descontento, normalmente los analistas en una elección lo establecen a partir de la sumatoria de este tipo. De voto, el, el abstencionismo es un gran factor. Obviamente, el, factor, el abstencionismo puede ser caracterizado por los partidos políticos. Los míos vinieron, los otros se quedaron en la casa. Pero como te repito, también hay todo un proceso electoral que valorar para ver cómo llega en condiciones de pluralismo y transparencia. ¿Cuántos proceso. observadores movilizará Ética y Transparencia para este proceso? ¿Qué tipo de reportes van a presentar ustedes? ¿Cuándo van a presentar su primer reporte? Encuesta tras encuesta te muestra que el 80 y hasta el 90% de los ciudadanos nicaragüenses les gusta la idea de la observación electoral. Dentro de ese modelo, ahorita Ética y Transparencia está haciendo, bajo otra gerencia, me gustaría pensar bastante más capaz que la que tuve yo, bajo otra gerencia se está haciendo un grupo de organizaciones que están interesadas en hacer un proceso de observación y estamos sumando los números y trabajando la parte metodológica todavía. Para ver cómo trabajamos, particularmente el día de las elecciones, dado que el periodo previo es bastante fácil de, de, de diagnosticar, de señalar y de comparar con estándares internacionales. Según tengo entendido, me comunicaba la gerenta de, 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 de este proceso de observación para las eso próximas no, no dos va semanas. a estar bajo tu responsabilidad? Eh, no, este que transparencia ahora tiene varias áreas de trabajo y a mí me toca la gerencia general. La gerencia por proyecto ya ahora eh, tiene su propio, su propio ¿Y eso liderazgo. Está a cargo de. Eso está a cargo de María Celina Burgalín, pero también lo que es bien interesante aquí es que ahora va a haber un modelo de consorcio de cuatro o cinco organizaciones que ya están siendo parte, junto con Ética y Transparencia, del ejercicio voluntario. de observación. Eh, en eso de reclutar voluntarios, normalmente trabajas por, el, por la otra vía, la gente te busca, como te decía, los numeritos son bastante buenos en eso. Y entonces estamos pensando que eh, por la vía física podrá haber tal vez unos 800 observadores y utilizando las tecnologías de información se puede llegar nuevamente a los 20 mil, 30 mil que hemos logrado tener en otros... ¿Cuándo presentarían su primer reporte del y, proceso? Según tengo entendido, piensan publicarlo a finales de este mes el primero y uno cada mes de, de ahí en adelante. Gracias Roberto, estaremos pendientes de esta labor de ética y transparencia que pese a que no se le ha otorgado una acreditación oficial, está reivindicando un derecho constitucional que reclama la gran mayoría del electorado nicaragüense, incluido, por supuesto, los partidarios del partido de gobierno.